It's time to begin the climb. Good evening, Hello, Mr. Welcome. welcome, hello, Hello, hello. Voy a tratar de oír bien. Okay, let's start the class in a couple of minutes. Solo estamos esperando a que ingresen uno o dos, o tal vez unos 3 minutos para dar inicio a la clase de esta noche. La clase número 15, si no mal recuerdo. Quiero ver. Buenas, buenas. Hello, welcome. Se va a oír algo de bulla, así que ahí que voy a estar arriba. Okay, ahora es la clase número 15, prepositions of. Ayer en la clase ayer vimos las prepositions of place, right? Of time, creo. Of time. Okay, ahora es la práctica del vocabulary. Vocabulary practice.
Okay, let's start. Just in a couple of minutes. Ahora vamos a esperar que ingresen un poquito más de compañeros. Clase número 15. Significa que solo nos quedan 5 clases para finalizar. Okay, el curso del básico 1. Okay, hasta el momento hemos estudiado, por ejemplo, el presente simple, el verb to be, prepositions, el simple present, ya sea en forma negativa, interrogativa. Okay, estamos. Este curso finalizará, no mal recuerdo, será la siguiente semana, el día miércoles. Que les solicito que vayan avanzando en sus tareas para que la siguiente semana ya solo se queden con el examen final. Ok, vamos a finalizar el día miércoles 17 del presente mes. Ok. El día de mañana. Ya saben, ¿verdad? Mother's Day. Mother's Day. Ok, bueno, vamos a iniciar. Vamos a recordar un poco las prepositions. Prepositions of place. Vamos a recordar las preposiciones de lugar. Of time, perdón. Por ejemplo, school starts. In September. Excelente. In November. Okay, my birthday party begins At 4 o'clock. Begins at 4 o'clock. Birthday party begins. My school bus arrives in. No, you okay. No. At. No me viste. At, okay. I don't go to the cinema school today. Day. Oh. In, on, or at? In. At. On school days. Valentine's Day is in February. In February, very good. I usually paint Wednesdays. On Wednesday. It rained. It's rain in winter. I receive lots of present Christmas. At Christmas, very good. We go to park. On Sundays, flowers blossom spring in Groundhog Day is
On. On February 2nd. Ok, finish. Vamos a practicar un poco. Okay. Vamos a recordar un poco el uso de las preposiciones de lugar. De tiempo, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a utilizar at? Por ejemplo, para decir una hora. At 9 a.m. In, vamos a utilizarlo para meses. In June. Ok. 1999. On Monday, para decir los días, para decir los años, vamos a utilizar in. 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 Ok. Ok, para horas, at 4 p.m. Ok, at 4 p.m. In the morning. In the morning. Ok, what else? How about in the evening? In the evening. Okay, on July the 4th. On July the 4th. Okay. For the times of the day, por horas del día. Okay, por ejemplo, class starts at 9 a.m. We finish at 11 a.m. Okay, ¿cuándo vamos a utilizar on? On lo vamos a utilizar, por ejemplo, para días y fechas. Días. Ok, in lo vamos a utilizar para meses, años y épocas. Ok, temporada, por ejemplo, la lluvia, el invierno. Por ejemplo, my birthday is on October. I was born in 1973. August is in summer. Okay. Vamos a... Give me a second, please. Give me a second, give me a second. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se lo voy a compartir. Vamos a hacer del 1 al 10. Ok. Farmers, pick cherries. Molly's birthday. Ok, tomen una captura o una fotografía. Okay, ¿ya tiene la fotografía? Yes. Good. Vamos a practicar las prepositions of place. Prepositions. Okay. Prepositions of place. Gracias.
¿Cuál es? Quiero ver algo. Creo que es. Quiero ver si no. Si no guardé lo anterior. ¿Dónde día? ¿Dónde día? Vaya. La pena es con. Compadre, ten. La cuatro sería, te pongo el match, kids. ¿Cuál sería la cuatro? La cinco sería ahí. Sarah would like to get a nice pink dress. Okay, mi amor, besito. Sería. Creo que sería on. On. Creo. O in. In her birthday. En su cumpleaños. Oh. ¿Qué opinan? ¿On? 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 ¿Dejamos on? Así dejémoslo. My Dile father sometimes comes home late. Sería in night. In. At night. At night. At le ponemos. At night. Okay.
At nine. In. I will graduate from secondary school in 2015, Turkish people celebrate chicken day on. On. Okay. Solo este vamos a hacer. Solo las primeras 10. Teacher. Dígame, Miss. Solo las primeras 10 vamos a hacer. Sí. Bueno. Pero si quiere ser de la 1 a la otra parte. Compañeros, la seguimos. 8. My father. Flat night. My father sometimes comes home. Night. La ponemos in. In, creería yo que sería. Si no me equivoco. Sí. En la 9. A little from secondary store. I will get from secondary school. Sería la que verde. On. On. Pongo de fecha para este test. Sí, ahí está hablando de fecha. Le ponemos on. Creo que on sería. En el secundario school. En la 11. ¿Cómo se dice 2000? ¿Cómo se dice 2015? Sería 225. Si no me equivoco. La 10, la 10 sería 11 sería también. Donde April. April. Sí, creo que 11 serían a 10 también. Sí, porque hablando del mes y del día. Fecha completa. Ajá, sería fecha. Hoy seríamos las otras oraciones, ¿verdad? Is going to start 10 o'clock. En la primera serie yo que sería at. Sí, at, porque está hablando de la hora. Y en el otro dice morning. En el siguiente sería in. En la 2 dice board is June. Está hablando de junio. En el segundo creo que sería in. En el tercero. Sí, sí, perdón. Este moment. En el tercero. Este momento. Este momento.
En el 27. ¿En el tercero qué es lo que dije? Toda la oración. Eso no lo logro comprender. Jugando. Le ponemos in. No. Yo creo que esto sería in una 3. No creo mucho, pero no tengo nada. En el 4. Si no, esa dejémosla para después. Sí, mejor sí. I want to see the wisdom. Esta como que está más complicada, ¿no? Ahí va. Creo que en la 3 sería... I want to see... ¿Me escuchaste? ¿Cómo dijiste? No sé si me equivoco, pero creo que sería... Wisdom. Pongámosle a tal vez a la buena. En la 4, I want to see the lion. Lunch time. I want to see the lion. En la 4 sería in. O sería at. At, pongámosle mejor porque está hablando de hora también. 5. En las 5 sería on, porque está hablando de Fridays. En las 6 dice julio, y eso sería in. En la 7, what does Hannah like doing her free time? What does Hannah like doing? Le ponemos hot. Uy, ya no terminamos. Vamos a desarrollar el ejercicio. Ok, este ejercicio. Ok, del 1 al 10 primero. Ok, voy a leer el número y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Ok, for example, give me a second. Number 1, farmers pick cherries.
In, muy bien. Number two. On. Nosotros le pusimos on. On, muy bien. Number three. On. At. On. Number four. At. 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 Number five. In. Number six. At. At. Number seven. On. On. Seven on. Number eight. At. 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 Number eight. At. Number nine. In. In. Number 10. On. On. Okay. Okay, muy bien. Repitamos. Vamos a repetir. Number 1. In. Number 2. On. Number 3. On. Number 4. At. Number 5. In. Number 6. At. Number 7. On. Number 8. At. Number 9. In. And number 10. On. On. Okay, very good. Let's continue. Okay. Creo que tienen aún el ejercicio que estaba a la par, ¿verdad? Así que se lo vamos a hacer together. Y dice, the meeting is going to start el número uno de las at 10 o'clock. At 10 o'clock in the morning. In the morning. Number two, World Environment Day is? Is? Number two, World Environment Day is? On. On June 5th. Number three, look. Is having toast and coke. El número tres. The moment. At the moment. At the moment. Number four, I want to see the line. At lunch time. At lunch time. Lunch time. At. Okay, number five. Benjamin feels very tired. On Fridays. On Fridays. On Fridays. Six. Theo and Liam will be in Hawaii. In July. Number seven, what does Anna like doing? Number seven. In her. In her free time. In her free time. Number eight, people play practical jokes on each other. On April. On April, muy bien. La número nueve. At night, because. At night, muy bien. Número diez. On 20 August 2009. 11. In spring. Number 13. Lexi met. In. On a call and showy day. 14. On. 14. Some people. At 15. In. Bien. Excelente. Good job. Muy bien.
vamos a ir rápidamente al manual. Y nos vamos a ir a la página 37, 37. Vamos a ir a la práctica de vocabulario. 37. Ok, dice, work with a partner, one A and other one is B. Work with a word from page 37, work with a page, unscramble the word and describe them. So you partner, guess the name of the department. Ok, tenemos que descifrar el mensaje, no el mensaje, sino que la palabra. Ok, la palabra, se está moviendo esta. Estas palabras. Ok. Y las van a escribir. ¿Creen que pueden descifrarlo? Se va a decir, pero no, no. Ok, vamos a intentarlo. Intentar.
Buenas, teacher. Voy llegando. Ok, ahorita la integramos a un grupo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya encontraron de la página 37? Ah, ni idea, teacher. Solo, no, teacher. Solo una, production, la primera. Vaya. Le voy a ayudar con la dos. Comienza con P. P. Con P. Yes, sir. Oh, en la página 37. La primera, esa es purchasing, no queda, ya te queda purchasing. Sí, el número dos. Purchasing, ¿eh? Purchasing. Purchasing. Y la número uno, production. Production. Muy bien. La número tres, nos ha costado la dos, aún con ayuda no sabemos aún la tres. Vamos a ver, aquí lo voy a ver. Human Resource Manager. Exactly. Vaya, ahora los de la página 38. Vamos a ver si pueden. Ahorita vamos a ver. Hello. ¿Encontraron las palabras? Sí. Okay. Teacher. Ahí está Mario Arnoldo. Muy bien. Okay, vamos a encontrar ahora las de la palabra 38. 38. Ahí está. Muy bien, Mr. Mario. Miss Paulina, ¿cuántas encontró? Todas las tengo ya, pero pues gracias a don Mario. Ah, vaya. Vamos a buscar las de la 38. Entonces, de es human, gestión de recursos humanos o recursos humanos. O sea, para mí así dice, porque yo aquí más o menos le escribí para poder armarla, porque no sé cómo hacerlo. Pues dicen, aún es recursos humanos. Sí, pues sí. Ahí dice humano. Ajá, recursos humanos. Mándanme, yo ahí está claro. El número 3, para mí, pues. Dice, sería humano. Ajá, human. Recursos. Resources, vean. ¿Ya encontraron de la página 37? Solo una. Ay, que de la página íbamos a sacar eso. No,
Ok, cuando ya encuentren los de la 37, vamos a hacer los de la 38. ¿Qué? El de la página 38. Esta ya hicieron la de la 37, ¿verdad? No, teacher. Ah, bueno. Entonces, cuando finalicen la de la 37, vamos a hacer la 38 también. Pero es que no tomamos captura del... No tengo el enlace para la... Para el manual. No sé cuál es. Eso me faltó. Ahí fue mi robatez. Porque no le di el significado. Bye. Primero vamos a hacer las de la otra página y después vamos a hacer esto. Sí, ya le tomé captura a esta, puede poner la anterior. Bueno, yo también ya le tomé también. Yo ni se la tomé. Ya le tomé yo. La voy a compartir, pero primero comparto la primera. Sí, hay que hacer la primera, no falta todavía. Vaya, esa es gestión de recursos humanos, ¿verdad? El último. Ajá, y la otra es. Qué difícil, qué dormido tiene el cerebro. Coaching en finanzas. Sí, sería. Sí. Vaya, pues. La Nicola se fue. ¿Ya descubrieron de la página 38? Yes. Sí. Sí. Son número uno. Dígalo, don Mario. Don Mario está con el micrófono desactivado. Ahorita. Es que me estaba tomando un café. Search. Searcher and la primera.
Exactly. Research and development. Exactly. Bingo. La segunda, marketing. Marketing. La otra, accounting and finance. Finance, exactly. Good job, mister. Vamos a ver si los demás grupos ya lo encontraron. El primero que termina. Good job. Johnny, control. Control and supervise the production, workforce and inventory. Ajá, sería la uno, producción, ajá. Develop, testing a new and improve existing product or process. Sería, creo yo, research and development. La primera. Ajá. La tres estaría uno, dos, tres para abajo. En ese orden. La cinco, human resource management, es la segunda. Recruit, select, ajá, recruit, select and train new employees for the rank of job in the company. Ajá. Accounting and finance, entonces sería la tres. Keep the financial record of transaction involving monetary inflow and flow, entrada y salida. Que lleva el récord financiero de las transacciones monetarias que entran y salen. Sería el 6. Ajá, sería la 6. La 6 sería la tercera. Ajá, cuentas y finanzas. Y entonces, Research and identify what customer wants in near and the right place. Sería marketing. La primera sería marketing, entonces. Digo yo que lo va a poner para nosotros, mejor ya sabemos más o menos. Eso. Porque es todo. Something of finance. Buy and achieve raw material production equipment, etc. Creo que aquí nos cuenta el profe. No. Porque dice. No dice. No, y que no se me hace conocidas esas palabras, esos recursos, no tengo idea, ¿verdad? No se me hace conocido, ¿no? El número uno es production. 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 Así es. No lleva dos. Hoy tiene sentido. La número dos comienza con la letra P. P. Otra, hagamos un ahorcado. Otra pista. Carnucín. ¿Cuál dijo que comenzaba la 2? Con una P. Una P. ¿Qué quiere decir como farmacéutico, algo así? Ay, que entonces hay que ver cómo se escribe farmacéutico. Porque yo no sé quizás decía que Roberto algo. Pero aquí dice farmacista. Ah, pues farmacista, ajá. Farmacista, farmacista, dice aquí, pero hay algo así, entiendo yo, que pueda decir como farmacéutico, como, no sé, trabajador de farmacia. No, pero no hay ninguna. No hay M, no o sí. No hay M.
Entonces. Ok, vamos a descifrar las palabras que ustedes encontraron, pero antes vamos a tomar la asistencia de este día. Vamos a comenzar con Palacio Reyes, Merlos López, Amaya Merino, present. Castillo Sensente, present. Bien. Henry Enríquez de Cruz. ¿Henry o Denise? Enríquez. ¿Enríquez de Cruz? Sí. Presente. Flores Me Domínguez. Me cambió el nombre, Tiche. Presente. Argueta Murillo. Presente. Castro Núñez. Presente. Valle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Salazar Murcia. Presente. Serrano Castro. Serrano Castro. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Presente. Santa María Cabrera. Presente. Leticia Alvarenga Romero. Alvarenga Romero. Verónica Alicet Alas Crespín. Good. Bueno, vamos a descifrar el mensaje. Bueno, no el mensaje, no que las palabras. Ok, vamos a pedirle a Mr. Juan Antonio que nos diga la número uno. Production. Production. Ok, mm-hmm. Vamos a pedirle a Miss Galaxy A10S. Perdón, creo que es Miss Ruth. Miss Ruth. Ok, la número dos. No la pudimos encontrar. Ok, no hay problema, no hay problema. Creo que mi Sonia tiene la número 2. Purchasing. Purchasing, ok. Purchasing es un sinónimo de compra. Okay. I'm going to purchase some things. Voy a comprar algunas cosas. Purchasing, compra. Vamos a pedirle a Mr. ¿Qué tal a Mr. Valle Franco? Si nos sigue con la número 3. Número 3 sería Human Resource Management. Very good, muy bien, excelente. Human Resources Management. Vamos a ir a la siguiente página. ¿Cuál creen que es esta? Research and Development. Research and Development. Research, investigación y desarrollo. Research and development. Vamos con Mr. Mario, la número 4. Marketing. Marketing, very good. Vamos con Mr. Argueta, número 6. No, no pudimos resolver ni la primera. Ok, vamos con Miss Amaya Merino. Tampoco, teacher, no lo pudimos resolver. ¿Tampoco? No. Okay.
Vamos a hacer unas preguntas según lo sugiere el manual. Dice simple present information question. Vamos a hacer preguntas utilizando what, when, where, and why. Esas ya saben cómo formular preguntas y el significado de cada WH question. Por ejemplo, who, ¿qué significaba? ¿Quién? ¿Quién? Which? ¿Cuál? ¿Cuál es o cuál? Why? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Where? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? When? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Okay. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? What? ¿Qué? ¿Qué o cuál? Muy bien. Entonces, vamos a crear preguntas utilizando esas WH questions. Recuerden, si vamos a utilizar el sujeto, ella, o neutral, vamos a decir does. Why does she? Y si vamos a utilizar los otros pronombres, vamos a utilizar, por ejemplo, when do you? O when do they? Don't forget it. Es la hora de la práctica. Vamos, que crear oraciones utilizando las WH questions. Son 6. Rapo en toda la. Rapo es la primera que hacemos. What do you do? What do you do? La segunda es when. Yeah. Mama. Hello, hello. Mama. Mama. Misma para. Mama. O cada quien una pregunta diferente. No le escucho, mister. Si cada quien va a hacer una pregunta diferente o una para todos. Sí, cada quien diferente. Sí, vale. Teacher, no. ¿Por qué no? La misma. ¿La misma? Vaya, está bien, la misma hoy. Vaya. Thank you. Por ser el día de las madres la están contintiendo. Cabal. ¿Cuál dijo la primera, Karen? What do you do?
La dijo la Vero. Ah. ¿Cómo vamos a hacer? Pongamos el Dasen. Sí, puedes poner what does she do at work. What does she do at work? ¿Qué hace ella en su trabajo? ¿Hola? Casi no se le entiende, Ana, se le ve entrecortado. What does she do? No tengo buena señal. ¿Sí me entendieron? No, no lo entendimos. What does she do, dijo. She do. Ajá. At work. At work. Caminar. A trabajo. ¿Qué hace el trabajo? Ok. En la segunda. ¿Cuál era la segunda? When. Es que vean. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo, cuándo y dónde? When. When. Podemos poner when he plays soccer. ¿Qué día juega? Fútbol. ¿Cuándo juega él? When. When he plays. When. Play soccer. Soccer. When he plays. When he plays soccer. When he plays soccer. ¿Cuándo? ¿Cuántas eran? No dijo cuántas eran. Eran una todas. What, when, where, which, who. Soccer. Where sería dónde. ¿Quién dice? ¿Dónde? Where is from Italia? Where es la otra, dice, va. ¿Cómo es? ¿Cómo es el signo de pregunta? Where does she study? Where does she study? ¿Dónde estudia ella? Ah, estadio. Mi mente andaba pensando en estadio. Estudio, yo también lo pensé. La cuatro. Uy. Uy, ¿por qué? ¿Quién? Ah, ¿por qué? ¿Hola? ¿Por qué? Porque why es por qué I begin when we will see each other. Si pongo por qué ella baila, sería why does she dance? ¿Eh?
¿Por qué ella, why don't, no, why doesn't? Why does he dance? Why does? Why does she dance? ¿Por qué? Que se ha ido. Hacemos varios, no me he fijado. Where does she work? Por de la mejor. Ah, pero where. No me dan caso. Ahí es otro. En where es para ustedes, ¿me? ¿Cuál están haciendo? Why, when, o yo estoy en white. Why? ¿Ah? Yo estoy en white todavía. When, ¿cómo pusiste? ¿Cuál? ¿En when, cuál les pusiste? Where do you go in the vacation? No, pero en when, ¿de cuándo? When do you go to the cinema? ¿Cómo? When? When do you go to the cinema? When do you go to the cinema? Pero si dice que no. Yo, a ver. En guay, ahora en guay. ¿Por qué? Are you with... Lo que pasa es que el miedo mío es este. Como por vos me estás diciendo el ejemplo. Si yo me encanté de que me voy a decir, a mí me quitamos de la torre. Ya igual de verga hasta recursos humanos, porque el cambio de lado me dijo, no, mierda, no la puedo quitar, no, pues mira, quizás es de verga, se va hasta recursos humanos. ¿Cómo que me dijo que le quitó toda la bonificación? En why, ¿cuáles podríamos? Why do, o why does. Depende de lo que le vayas a poner. Si le vas a poner él o ella, does. Why does. I, you. Dejamos entonces. Ponemos carne, esa. Pongamos mi. Ajá, solo que como no sé cómo se escribe ensalada. Sí, esa está. Ensalada se escribe salad con D al final. Ah. Ajá. Así como se oye, salad con D. Vaya. Yo hice una con which, pero no sé si me parecen. Which book do you like to read? ¿Cuáles libros te gusta leer? ¿Cuáles libros? Do you like to read? The who is with do. Ajá, porque de who, los ejemplos que tengo no tienen das. Ay, ahorita lo voy a traducir a ver cómo me queda. ¿Por qué no le puse das ni do también? Puse who es quién, vea, quién está contigo, así lo pregunto. Who is. ¿Cómo le he puesto? Who is with you? ¿Sí? Who is with you? Ajá, pero no le puse. No lleva tú. Sí, vea. No, yo creo que no. Who is with you? La voy a traducir a ver si queda bien. Creo que no lleva. A ver si le falta algo.
Yo siento que así llamo, pero no hay que primero, quiero que ustedes me conocen. Y para allá va, no quiero que me digan, hey, pero ¿cómo hacía esto? Fíjense que si dijo que eran simples, creo que no llevan du. No, es que eran en presente simple. Depende de lo que estén diciendo. Hay algunas que sí llevan du y hay algunas que no. Depende de lo que digamos. Ajá, depende de la pregunta. Por ejemplo, yo en web, yo le he puesto where do you live? Y para tú, porque es donde vives. Ajá, no lo llevo. Ahí sí lo lleva. Where do you? Lleva. Where do you live? Ya finalizamos por acá. Ya casi. Okay. H O. ¿Ya finalizaron por acá? Bien. La última es la teacher. En la 6. ¿Este es quién? ¿Tú es quién? Vaya. Me gusta la pelita, la tengo. Pareja podría ser ¿quién hace la cena? Who makes dinner? ¿Y por qué te escucho? No creen. ¿Qué les parece? Yo tengo algo, pero estoy pensando en cenar. ¿Quién hace la cena? Who makes dinner? ¿Cómo van por acá? ¿Ya casi finalizan? Sí, ya terminamos totalmente. Ya. Y la última que me dijo. Who? Voy. Okay. Sí. What does she do at work? When he plays soccer. Where does she study? We work. We work. La cinco. Which cell phone will she take? Who is your friend? Bye, Elias. Bye.
No, la pregunta era al teacher si todavía más. Hello, hello. Ok, vamos a resolver. Vamos a resolver el ejercicio que sugiere el manual. Simple present information question, right? Pick information question using the WH word provided. Then ask them to a friend and write down the information. Ok, vamos con el grupo 1, compuesto por Karen, Miss Karen, Mr. Juan, Mr. Mario y Miss Verónica. ¿Cuáles son las preguntas que crearon? Vamos, Karen. La primera fue, what do you do? What do you do? Ok. La segunda, when are you... need vacation. Ah, when do you need vacation? Uh-huh. Ya la necesitamos. Okay. Where do you study? Study. Where do you study? Study. Where do you study? Okay. Four. Sí, bueno. La otra es, where are you left? Ok, ¿ese se lee? Perdón. ¿O cuál va? ¿La 3 o la 4? Perdón. La 4. Ese se lee why. Ah, why. Why. Why are you alert? Algo así. Ok, ¿qué quisieron poner en la 4? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? Adelante, Mr. Mario. Adelante, Mr. Mario. Why are you late? Ah, why are you late? Ah, because... Why are you late? Because... There was not bus. No había bus. Bus. Ok, muy bien. Number five. Which book do you like to read? Okay, and number six. No, no le escucho a Mr. Mario. ¿Algún voluntario que nos ayude? ¿Algún voluntario que nos ayude? Pero está por ahí, Vero. Sí, aquí estoy. Diga la seis. Número, la número 6. Sí. Who make dinner? Who make dinner? Ok, good. Excellent, very good. Vamos con el grupo número 2, compuesto por Miss Ana, Elías, Miss Paulina y Miss Sony. Ok, estamos. O sea, no me hagas el cuadro. Ana, 1. ¿Digo la 1? Decila. She do at work. ¿Perdón? What does she do at work? What does she do in her work? Okay, what does she do? Muy bien. Number 2. When he plays soccer. What? When? When he plays soccer. Okay, when he plays soccer or when does he play soccer? When does he play soccer? Let's have number 3. Where does she study? Where does she study?
Where does she study? ¿A dónde estudia ella? Muy bien. Where does she study? Number four. Why? Why we work. Ah, porque somos, pobres. No, porque, tenemos gustos caros. Okay. Which cell phone will she take? Okay. Which cell phone will she, take? Aquí utilizamos el futuro. Está bien. Y la número 6. Who is your friend? Who is your friend? My best friend. Okay, good. Vamos con el grupo número 3, composed by Denise, Henry, Leonel, Ruth, and Valle. Frank. Dale, Valle. Okay. La primera sería, what is your favorite sport? La segunda. Segunda sería, when does he go to the cinema? Okay. Where do you go in the vacation? Why does he play soccer? Which is my car? Which is your car? Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? Okay, very good. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, vamos a ir, hoy es clase de práctica, vamos a ir a la, página 38, vamos a ir al ejercicio 4. Ok, página 38, ejercicio 4. Y les vamos a preguntar, ¿o qué ustedes hacen usualmente en la mañana, en la tarde y en la tarde-noche? Ok, al menos 4 actividades. Ok, 4 actividades. Contestando, ¿qué hace in the, morning, in the afternoon, in the evening? 4 de cada uno. 4 de cada uno, individual. Lo haríamos como, como él, la respuesta sería como, digamos, él se levanta a tales horas. Como yo, Ah, como yo.
¿Cómo? Me levanto, yo le voy a poner, me levanto temprano, tomo una ducha, me cepillo los dientes. ¿Qué más? ¿Sí? I brush my teeth. ¿Y esto para qué? Pero si digo que voy al baño, digo, es I go to the bathroom o I... Unas que tengo yo son para tareas. Trajo un video. ¿Tomas un baño o vas al baño? Voy al baño. Creo que... I go to the bathroom. Restroom, ajá, restroom. I take a shower. I take a shower. Tomo un baño. ¿Cuatro dijo de cada uno, va? No escuché. America breakfast. En la tarde quiero ver. I have lunch. Por la tarde trabajo y sigo trabajando. Eso sería. Ay, no. Bueno, voy a poner en la tarde solo eso hacemos, trabajar. Sí, no hay mucho. Voy a poner que me tomo un café, vaya. I have lunch. Sí, está bien. Voy a ponerlo también. Ver, media sombra. Solo las que hacemos nosotros, ya las que hacen la competencia, pero ahí tomo café. I drink coffee. Reviso. Yo en el mediodía no sé qué poner. Solo estaba dando pasando. Ponle también que vaya a un ojo o algo, a visitar a un amigo o algo así. Vamos a chambrear a otro lado. I go to the restroom. No, que va para el bathroom. To the bathroom. Ah, sí. No, mejor no, mejor voy a poner que tomo agua. Take a water. Buena ayuda, ¿verdad, Henry? ¿Ah? Buena ayuda. Sí. Voy al baño cada 5 minutos. No, me tardo media hora porque veo Facebook. Sí. Otra cosa que será en la mañana, que pusieron. Yo puse que me cepillo mis dientes. Ah, cepillar los dientes. Yo le puse I take a shower. Yo le puse I comb my hair.
Entonces vamos a poner I get up. ¿Cómo? También puse I eso. I get up to drink water. I did my homework. I do my homework. I was face. Tu cara. What's your face? ¿Qué más? Present. I have English class. ¿Cómo van por acá? ¿Ya casi terminado? Ya casi. Okay. I get on yours. Deja que yo guarde allí. 8:16, te dije. 0158 78 03. Oye, es incorrecto. Después o luego. Luego, next to. ¿Cómo? Creo que sería next to. No, ah, después. Sería after. Después de la clase. After. Okay. After the class. ¿Qué es lo que te pide, pues, José? El código. ¿El código de qué? Este es. Ah, pues no lo estás escribiendo bien. Ajá. A no ser que haya cambiado. ¿Qué gustaste? Ese. ¿Qué quebra? Ah, mi cerveza. Es lo que me compró la Aileen en el puerto. 38. Pues sí, es que no se trata de eso. Este es el código. El IT es el. Hello, ¿cómo vamos por acá? Ya casi finalizando. Acá le significaba las cosas. O sea, que evolucionó. Sí, casi. Prácticamente evolucionamos. Pero no hay el destapador. Hello, ¿aún no? Ya casi. Ok. Aún. Media. Ok. No problem. Solo del último me falta
Uno, dos, tres, hecho. ¿Cómo se pronuncia? Me cambio de ropa. I change clothes. Clothes. Sobre las palabras. Ay, un buen paco. I change clothes. I get up on dresses. Clothes. I put my pajamas up. Vaya, yo ya tengo las mías, pero no sé si están buenas. Se las digo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Bye. Espérenme que ahí va el pan. Hay algo en la tarde. I eat fried una cosa. Fried fish. Como pan dulce. Vaya, yo tengo, dice, in the morning. I wake up, I grab, I go to the bedroom, I take shower. Y dice, in the afternoon, at 3 o'clock, I drink my coffee, I call my daughter. I check my production. I mark my wife. Quiero ver en la noche. Corríjame pues por si me he equivocado. I have my class. No, I have my English class. At 8 o'clock, I cook the dinner. At 8:45. Pues sería 45. 45. I eat my dinner. After I brush my teeth. Okay. Yesterday I marked my way out. No lo puedo decir. I mark. Ok, vamos a ver las cosas que hacen in the morning, in the afternoon, in the evening. Vamos a comenzar con Miss Karen. Bueno, comen eso. Las tres voy a decir, de las tres. Digamos de in the morning, para que puedan pasar la mayoría. Vaya. O dos y dos, ¿le parece? Dos, dos, dos. A Gerard a 5 o'clock. Okay.
brush my teeth. I hang a lunch and I listen to music. Listen to music. I go home and I do my homework. Very good, Mr. Mario. ¿Cuál es? ¿Cualquier cosa? ¿O todas? Dos y dos. Ah. I wake up at 4:30. I wake up at 4:30. I drive to work. In the afternoon, I drink coffee at 3 p.m. I type my production. Nine. Okay, Mr. Franco. I let it. Mr. Franco. Okay. In the morning, I get up and I take a shower. Good. In the afternoon, I have a lunch. Good. And I jog. In the evening, I have my dinner and I start my English class at the 6 o'clock. Excellent. Miss Sonia? I had breakfast at 8:40 a.m. I brush my teeth at 9 o'clock. Good. I had lunch at 12 o'clock. Excellent. I study English at 6 o'clock. Excellent. Very good. Vamos con Mr. Leonel. Okay. I have breakfast. I brush my teeth in the afternoon. I have lunch. I get undressed. I have dinner. I have English class. Good, okay. Mr. Antonio Martinez. Oh. Man, las primeras puse, I get up at 5 a.m. La segunda, I travel by bus every morning. Y la otra, I have lunch at 12, creo que dije 12, las 12. Yes, sir. Y I watch TV at 11. Y en las últimas dos, I study English at 9. Y I play with my knives at night. Good. Miss Ana Consuelo. In the morning, I get up at 5:40 a.m. I going to study English at 7 o'clock. I studied Braille at 1 o'clock p.m. I drank coffee at 2:30 p.m. I took a bath at 6 o'clock. Very good, Miss. Continue. I tie with my daughter. Daughter. Sí. Very good. Vamos con Mr. Henry.
In the morning, I wake up at 4:45. I get dressed. In the afternoon, I have lunch at 1:15. I go home at 4:33. In the evening, I play with my son. I brush my teeth and I sleep at 9:30. Okay, good. All right. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. No sé si Miss Denise, si puede cerrar la actividad. ¿Cómo cerrar? Decir las actividades que hace en el día. In the morning, I wake up 5:00. After I get up. In the afternoon, at 3:00, I drink my coffee. Delicious. I call my daughter. In the evening, at 8:00, I cook the dinner. After at 8:45, I eat my dinner. Good, excellent, very good, excelente. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Palacios Reyes, Marlos López, Amaya Merino. Present. Castillo Sencente. Present. Enríquez de Cruz. Present. Flores Domínguez. Present. Argueta Murillo. Present. Castro Núñez. Present. Valle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Salazar Murcia. Presente. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Santa María Cabrera. Presente. Alvarenga Romero. Alas Crespín. Present. Ok, bueno, recordarles hacer la tarea 15. Ok, le voy a proyectar por si. Esta es. Ok. She serves food. Está súper fácil esta tarea. Tarea 15. Ok. Muy fácil. Easy, easy. Easy, easy. Esa es para ahora. Esa es de ahora. Tarea 15. Ya solo nos van quedando 5 clases y se terminó. Ok. Finalizamos el próximo 17. Así que el día de mañana les deseo un feliz Día de la Madre a todos los que ya son mamás. Ok. Gracias, gracias. Thank you. Y que gracias, puedan. Gracias. Que puedan disfrutar con sus familiares, con sus hijos. Déjense consentir, ¿ok? Así que, okay. God bless you. Dios les bendiga. And see you next class. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to every mother. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.